Así será el Avatar 11. Es un super SUV 100% eléctrico chino. Este nuevo vehículo contará con conducción autónoma y una gran autonomía de 700 kilómetros. Fue diseñado por Avatar Global Design Center en Múnich, Alemania. ¿Será tan bueno como aparenta? Veamos. Antes de seguir con el tema de hoy, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La progresión de los fabricantes chinos está siendo impresionante en el sector de los automóviles eléctricos. Están abarcando un amplio número de segmentos, desde los urbanos económicos a los SUV de lujo. Precisamente este último apartado es donde encaja el Avatar 11. En el 2018 conocíamos el inicio de los trabajos de una iniciativa formada por el fabricante Chang'an, la tecnológica Huawei, el fabricante de baterías CATL, a los que posteriormente se unió NIO. Ellos dieron luz a la nueva marca Avatar. Ahora ya conocemos los detalles de su primera propuesta, que nos muestra el elevado nivel al que están llegando los grupos chinos en cuanto a automóviles eléctricos y autónomos. El Avatar 11 es un SUV de segmento E, que mide 4,88 metros de largo, 1,97 metros de ancho, 1,6 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,97 metros. Cuenta con un demoledor sistema de propulsión de doble motor de 425 kilovatios, o su equivalente de 570 caballos de fuerza, que le permitirá acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 3 segundos. El Avatar 11 está alimentado por una batería de 90.3 kWh, que le proporcionan una autonomía de 600 km, suponemos que bajo el ciclo chino CLTC, y en un futuro se proporcionará una versión con una autonomía de 700 km. El consumo de energía del vehículo por cada 100 km es de tan solo 16,6 kWh. Este modelo puede acceder a cargas ultrarrápidas, gracias a un sistema de carga de alto voltaje de 750 voltios, con una potencia de carga de hasta 240 kilovatios en corriente continua, que le permiten pasar del 30% al 80% en menos de 15 minutos. Con la bendición del diseño fastback en el costado de la carrocería, el nuevo automóvil presenta una muy buena sensación de movimiento. También adoptará puertas sin marco, lo cual es muy raro de ver en vehículos de su clase. Además del atractivo en cuanto a su diseño, el interior del Avatar 11 es lujoso. Cuenta con tonos cálidos por todas partes y asientos en cuero de napa, y además dispone de una configuración de 3 pantallas y elementos como la recarga inalámbrica para el teléfono móvil, además de un enorme techo panorámico que le otorgan una gran luminosidad en el interior. En la parte tecnológica, la mano de Huawei se ha notado con aspectos como cancelación activa del ruido exterior, un sistema de sonido de 14 altavoces, head-up display, e incluso hay un refrigerador para mantener las bebidas frescas en los meses de verano. La conducción autónoma será uno de sus principales atractivos, y para ello, el Avatar 11 cuenta con hasta 3 sensores LIDAR, 6 radares de ondas milimétricas, 12 radares ultrasónicos y 13 cámaras para monitorear el entorno. Todo esto gestionado por el sistema Huawei Insight, el cual cuenta con una gran potencia de cálculo, lo que le permite realizar funciones de asistencia a la conducción inteligente de alto nivel. El Avatar 11 tendrá una velocidad máxima limitada a 200 km por hora. Una propuesta que ya puede ser reservada en China, con unos precios que arrancarán en torno a los 42.500 euros al cambio. Si bien la marca tiene previsto expandirse a otros mercados más adelante, por el momento no está claro si Europa o América entran dentro de sus planes. Por ahora su comercialización se quedará en su mercado natal. ¿Qué te parece el nuevo Avatar 11? ¿Te gustaría que llegara a tu país? Déjanos tu comentario en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y suscríbete para ver más contenido sobre estos temas. Un saludo y hasta la próxima.